San Juan Bergman nació en Diest, pequeña villa de Flandes, Bélgica, en 1599. Nació el 13 de marzo y murió otro 13, el de agosto. Su padre Juan, curtidor de pieles, y su madre Isabel eran buenos cristianos. Tuvieron 5 hijos, de los que 3 se consagraron al Señor. Murió pronto la madre y al final el padre se ordenó sacerdote. Nuestro santo fue el ángel del hogar, fiel ayudante de su madre. Inició sus estudios en el seminario de Malinas. Luego entró en el noviciado de los jesuitas de la misma ciudad. Más tarde pasó a Roma. En el seminario y en el noviciado se distinguió por su candor, estudio y piedad. Su devoción a la Virgen era proverbial. Sentía hacia ella un cariño tierno, profundo, confiado y filial. Si amo a María, decía, tengo segura mi salvación. Perseveraré en la vocación, alcanzaré cuanto quisiere. En una palabra, seré todopoderoso. A ella dedicó su cronita de las 12 estrellas. Por entonces, estaban los errores de Bayo sobre la Inmaculada Concepción y fueron vencidos gracias a las oraciones de Perchmans. Conseguido por la influencia sobrenatural de San Juan Perchman, el decreto de 24 de mayo de 1622 confirma las constituciones de Sixto VI, Alejandro VI, San Pío V y Pablo V. Se manda severamente que nadie, ni de palabra ni por escrito, se atreva a afirmar que la Santísima Virgen María fue concebida en pecado, y se solemniza la fiesta de la Inmaculada. En el último año de su vida, Juan se había comprometido, firmando con su propia sangre, a afirmar y defender, donde quiera que se encontrase, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Aparentemente no había hecho nada, nada llamativo, pero vivió apasionado por la gloria de Dios. Quiere trabajar sin perder la más pequeña parte de su tiempo. Aprovecha las cruces de la vida diaria. Quiere ser santo sin esperar nada. Hacía cada cosa en su momento y sobrenaturalizando la intención. Cuando hay que orar, decía, ora con todo amor. Cuando hay que estudiar, estudia con todas tus fuerzas. Cuando hay que practicar deporte, practícalo con todo entusiasmo y siempre bajo la dulce mirada maternal de la Virgen María. Estudiaba con la mirada puesta en el futuro apostolado, en las almas que se le encomendarían. Mi mayor consuelo, decía San Juan Bergman al morir, es el no haber cometido nunca un pecado venial. Alto y recio mensaje. Es patrono de los que se preparan para el sacerdocio. Murió el 13 de agosto de 1621. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María.